a los Foques Radio Show. Ya entrando en materia, lo que es en el programa de hoy, Santiago Matías. Melvin, esta tarde, nuestro amigo y nuestro hermano, el Super Don Miguelo, hizo un anuncio en su Instagram, también en Twitter, en donde Don Miguelo muestra su lado más humano, donde Don Miguelo muestra su lado más humanitario. Él pidió ayuda para que lo hicieran escoger un liceo, ¿verdad? De cualquier parte del país, pero específicamente de las comunidades de Elías Piña, Montecristi, El Ceibo, Neiva, Monción, por ahí, ¿verdad? Esa línea de la parte de República Dominicana, que es muy empobrecida. Entonces, él quiere hacer una fiesta gratis, un concierto gratis, o sea, para... Profundo. Él no le va a cobrar a esa promoción. Es una promoción de cuarto bachillerato que él quiere apoyar, de un liceo público. Que sea de una de esas provincias. Preferiblemente. Preferiblemente, sí. Muy bien, por Don Miguel. Él va a tocar gratis. Ojalá sea para el Ceibo. El dinero que se recaude para que sea utilizado para la promoción. Don Miguel realmente cada día nos sorprende. Ese lado humano, ese lado, ¿qué te digo? Que toca. Así, al pueblo, ese sentir del pueblo. Se gana siempre mi admiración por estas dos o tres cositas que para muchos son como tan pequeñas, pero por ejemplo para esos niños que saben que no tienen la facilidad. No niños, ya jóvenes. Jóvenes, de ver en tarima a un artista que admiran y que haga este tipo de gestos. Esto es algo admirable. ¿Tú sabes qué? Para las promociones, su graduación es lo más importante. Y eso muchas veces, como la boda para una mujer. Exacto, muchas veces desean realizar su fiesta y por la misma razón de no tener el dinero para pagar un artista, no pueden hacerlo. Y esto es un gesto muy noble de este artista. Entonces, que está en su mejor momento ahora mismo. Hay un número de teléfono que es el 809-913-3233. Sí. 809-913-3233 con Jordano, que es su manager. Usted que tiene un hermano en cuarto de bachillerato, una hermana, o tú, estudiante, que ya estás en esta etapa final de la escuela, ¿verdad? Sí. Puede llamar y tratar de comunicarse. Inscribir su promoción. Me encantaría que fuera de Elías Piña. A mí del Ceibo. Porque Elías Piña es una comunidad muy golpeada por la pobreza. Sí, a mí me gustaría el Ceibo también. Entonces, un gesto muy noble. Don Miguel en su mejor momento, como sí, tú dijiste, momento, doctor, que no diga que es un artista batido, que no, quiere no, que brillar. No, 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 no. Que no tiene nada que hacer. Don Miguel está como en la flor de No, es que, ahora mismo el más pegado. No, el más pegado. Y tiene un itinerario increíble de fiesta. Sí, su agenda está súper apretada. Pude hablar con Don Miguel esta tarde, doctor. Quiero comunicarte de que él aceptó la propuesta de grabar con el artista que vino aquí ayer, el no vidente. Tocayo. No. El Polayo. Entonces, Polayo. Don Miguelo accedió a grabar con el Polayo. Vamos a hacer una colaboración musical. Queda de ti, de tu parte, doctor. Hay que eres el encargado de eso. Sí, hacer las comunicaciones y las conexiones. Con el Polayo. Para ver, creo que el Polayo va a tener que viajar a San Francisco de Macorís. Pero eso no es nada, un esfuerzo. Yo me voy a llevar. Yo me encargo de irme con Lo llevamos con las cámaras de Alo Foques TV Show. Exacto, para grabar ese momento histórico. Para subirlo, para que el público de Alo Foques Radio, Alo Foques TV Show, pueda observar las imágenes de cuando Don Miguelo esté realizando esa canción con el Polayo. Dios mío, tú que me estás mirando, Dios mío, por favor. Ojalá y que cada uno de los artistas urbanos sean como Don Miguelo. Tomen esto como ejemplo, señor, por favor. Eso es así. Que no sea él solo nada más, que se dedique a hacer buenos actos, que no sea él solo nada más, que piense en buscarse dinero, Dios mío. Mira, hablando de eso, ya para cerrar este tema, si me permiten, el día de ayer yo, entre las diligencias que hago en el día, en la 27 con Tiradentes, en ese semáforo, había una señora, una indigente pidiendo ayuda. Yo le pasé, para serte sincero, lo que tenía en el carro cerca, 50 pesos, no voy a hacer que fue un millón. No, ¿verdad? Claro. Y se lo paso y la veo muy sonriente y le tiro una foto para captar el momento así de satisfacción. Y la señora, no le hice video, le hice una foto. Y ella me dijo, ¿me tiraste una fotico? La señora, digo, sí, mi mai. Espero que esté bien, el sol
no me la maltrate mucho. Y yo subo la foto con el mensaje diciendo de que el que si nos ayudáramos mutuamente, ¿verdad? Uno a los otros, sin conocernos, sí, sí, el mundo fuera mejor. Me comieron muchísima gente, ajá, en Instagram, que yo no debía a la mano izquierda. Oye, eran todos... Vio del batallón, me puso un versículo de la Biblia. Vio. Vio del batallón. Le saqué el lado evangélico a Vio, el lado cristiano. A Vio se lo saqué. Y te digo de corazón que me sorprende. Eso te voy a explicar por qué, Melvin. Yo ruedo mucho con Santiago en la calle. Y yo no he visto en mi vida una persona que dé más a esta personalidad. Súper buena onda. En mi vida, la primera persona que yo he visto. Escúchame, Santiago, dándole a un indigente 500 pesos de la verde, Melvin, es Santiago, discúlpame. Y él nunca publica eso. Y nunca lo publica. O sea, llega un momento en que quizás él quería servir como de ejemplo. Yo lo vi los comentarios, se lo comenté. Instagram es una red social muy poderosa. Instagram es foto y video. O sea, tú comunicas el mensaje mediante una imagen. Claro. Lo que quise llevar es que si tú puedes regalarle 100 pesos, lo que sea, a una persona que un millón para esa persona, hazlo. Que Dios te va a multiplicar. Eso fue lo que quise transmitir, no quise humillar a la señora. Y los tigres. Entonces, los seguidores, los más humanistas, los más... Ahora. Sí, los más religiosos, se saben todos los versículos de la Biblia, que la mano derecha, que la izquierda, pero si uno viene y sube una juca... Felices de la vida. Viene un tro de romo. Ya, la manito. Esa casa. Eso es. No se ofenden. Activo con Brooklyn. Entonces, esa doble moral que existe. Muchacho. ¿Verdad? En nuestro país, en las redes. Tenemos que parar eso. No me sigan. Todo lo que critico, no me sigan, por favor. Porque, señores, sería chulo que en el día tú hicieras una buena acción y lo fotografiar y lo transmitieras. Para que nosotros lo tome de ejemplo. No de ejemplo, sino. A ver si te incentiva. Incentiva. Y sigue esa cadena de ayuda. Digo de ejemplo para que haga él lo mismo. Porque hay que mucha gente que no tiene. Y tú tienes un poco. Dale más que esa persona. Y eso. Tú puedes hacerlo feliz con nada. Con cosas que no te va a valer con nada. Disparate, señores. Así que disparate. Aplaudimos esta actitud de Don Miguel. O esta acción de Don Miguel. De verdad. El alpana no vidente va a tener una oportunidad de grabar con un artista muy pegado. Esperamos, qué Dios, bueno, mano, de que la gente ponga su empeño y su atención hacia ese muchacho. Al que, Polayo. Y con este tipo de acciones queda más que claro que lo de Don Miguelo no es suerte, es una bendición de Dios. Bien. Seguimos con más. Amén. Químico ultra mega y nipo pa' que te lo aprendas. No intentes mirar nomás pa' que no te sorprendas. Carapacho, dite hablándome de prendas. Si tú hubieras tenido prendas, con que mi gente te prenda. Con que mi gente te prenda. Yo soy Químico ultra mega. Cría perico pa' que tenga cotorra. Mi popo se...